¿Quién mejor que a 18 veces campeona de España de atletismo adaptado Nuria López para explicarnos las particularidades de esta modalidad deportiva? En esta silla tenemos dos maneras de dirigirla, ¿no? Por ejemplo, en una carrera popular de carretera, pues condúcese con esta parte, digamos que pues más manual. Y luego está en competición, que se gradúa según o ángulo de cada da curvatura, ¿no? Si se toca por la calle 1 o por la calle 8, pues esto, gradúase aquí dentro con estos dos tornillos y gradúase con más o menos amplitud. La ciencia de esto está en que cuando te entras una curva, te das de un toque así y así ya directamente a roda ya entra en la curva, no tienes que tocarlo para nada. Y cuando acabas de salir de la curva, en la recta, das de otro toque y así ya va derecha. Con esta cadeira, atleta do Sabiñao revalidó en Cádiz o título nacional. Un logro más que se engade a un medallero cheo de metais, récords de España e podios en Copas do Mundo. Pero no chanzo más alto o mayor dos ouros, no que reloce día tras día una palabra. Superación, ¿no? O querer más y más y más y siempre más. Pero también se botó a vista atrás, diría que moita alegría. Nuria parou o crono en 20:47. A su mejor marca en los 100 metros es todo un récord de España. Apenas 20 segundos, donde todo puede cambiar. Con tan solo 5 años sufrió un atropello en Escairón, accidente que supuso un giro en su vida. Pero con muchos sacrificios en renunciar nunca a nada, hoy se compaxina con éxito a su vida laboral coa deportiva. Pues no tiempo libre que me queda, pues organizo como puedo. La verdad que es complicado, porque hay días que llegan a las 5 de la tarde y no tienes ganas ni de moverte. No, lo único que quieres es descansar la cabeza y salir del ordenador y decir hasta mañana. Esta atleta lucense baixa camino dos 7 años colleitando éxitos, en unas condiciones desiguais debido al alto costo de la silla y do material necesario para competir. Y al final es una sangría que estás gastando, y ainda así, en estas condiciones, fui capaz de llegar a una Copa del Mundo y con una silla de tercera mano, y con problemas en la dirección, y con todo, salir de allí con 3 récords de España y decir, pues mira, pues a la EU, ¿sabes? Que he fastidiado porque sabes que no estás en las más condiciones que los que te has hablado, pero ainda así tratas de salir adiante y correr co que te es. Un obstáculo más que puede superar gracias a apoyos como os da Deputación de Lugo. La Diputación de Lugo, que lleva unos cuantos años votándome una man ano tras ano, al Concello do Sabiñao, luego también a un club da Vinosilla de Plasencia, que también lleva moitos años ayudándome, a Recambios Fraín, que también se sumó non hai moito, a Multiópticas de Monforte, bueno, luego a nivel individual también quería agradecerle a Guillermo, que é o que me ayuda na posta a punto. Todo un ejemplo de superación y sacrificio que agardemos sume más fuerzas. Para seguir levando polo mundo adiante, ese lema de vida, no hay retirada, no hay rendición.